¿Sabías que se ha publicado la actualización y traducción del documento de referencia para las lenguas en Europa? El 28 de septiembre de 2021, el Ministerio de Educación y el Instituto Cervantes presentaron la traducción al español del volumen complementario del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. El volumen complementario actualiza y amplía el volumen original del marco que fue publicado por el Consejo de Europa en 2001, Año Europeo de las Lenguas, y que también fue traducido por el Ministerio de Educación y el Instituto Cervantes en el año 2002. El objetivo del marco era lograr una coherencia, transparencia y base común para la descripción de las lenguas europeas, así como para su enseñanza, aprendizaje y evaluación, con el objetivo de lograr una mayor movilidad entre los ciudadanos europeos. Además, destacó la promoción del plurilingüismo y la diversidad cultural europea. Para ello, este documento incluye un marco común para elaborar programas curriculares, exámenes, criterios de evaluación en torno o en base a las escalas de descriptores de los famosos archiconocidos 6 niveles comunes de referencia, desde A1 a C2. El volumen complementario mantiene el original y lo amplía con las últimas novedades en la investigación de enseñanza y certificación de lenguas extranjeras. Algunas de las novedades son la adopción de un enfoque inclusivo en la modalidad y género. Por ejemplo, en la versión española se habla de el, la aprendiente, o del plural inclusivo los aprendientes. Se incluye una descripción detallada para la actividad comunicativa de la mediación. Se pone atención a actividades que han surgido por las nuevas modalidades de aprendizaje del siglo XXI con tecnología, como la interacción en línea, y se incluye por primera vez la descripción de las competencias comunicativas de la lengua de signos. Por todo ello, tanto el marco original como el volumen complementario constituyen una herramienta fundamental para cualquier profesional de enseñanza de lenguas, incluidos los docentes de español como lengua extranjera.